93.1 Amor, Bachata y más. Good morning, buenos días en la bodega de la mañana. Si quieres opinar, mandar mensajes de voz, mandar textos, llamar y opinar en nuestros temas, porque la bodega de la mañana es para toda nuestra comunidad. 212-320-9393. El Tribunal Supremo Alfredo Galván ha establecido, y queda claro que no es el tribunal nuestro de los Estados Unidos, sino de España, la madre patria. El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que dar un beso sin el consentimiento expreso o tácito constituye un delito de agresión sexual al ser una intromisión en la libertad sexual de la víctima con el propósito de obtener una satisfacción sexual a costa de otra persona. En pocas palabras, si usted, aunque me conozca, venga y me planta un beso en la boca, eso es agresión sexual. Exacto. Eso es lo que está diciendo el Tribunal Supremo de España. De hecho, ellos no están... No, ya lo estableció. No han especificado si es un beso en la boca o un beso en la mejilla. Eso no está escrito en la ley. Simple y sencillamente dice que es un beso y ya. Pero fíjate, entonces, que cualquier beso que a ti te den sin permiso, exacto, es una agresión sexual para mí. Bueno, para mí no lo es. Ven que venga cualquiera y te planta un beso en la boca, bebé. Tú no lo conozcas o que sea pana tuyo. En la boca, bueno, en la boca es una cosa, pero estamos hablando de un beso como no importa dónde, ¿ok? Si oye, que viene, no importa dónde. No importa dónde. Exacto, la ley no dice dónde es. Sí, pero espérate. Puede venir a darme un beso en la mano. Y si yo no te di el permiso, para mí es agresión sexual. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no te di el permiso. De hecho, el tutearme sin yo darte el permiso no es una agresión sexual, pero para mí es una falta de respeto, porque usted no me conoce. Bueno, yo lo que veo con esto, y esto sucede en todos los tribunales supremos de todo el mundo, cuando un tribunal supremo toma una decisión sobre algo, eso se puede aplicar a otra situación en la cual la persona no viene con, tú sabes, con la mente de agredir a la otra persona. Ay, gracias por ese besito. No, porque eso te lo tiraron, eso para mí no importa. Ahora mismo, una mujer allá puede decir, alguien le dio un beso mal dado, ¿verdad? Uh-huh. No, la persona lo hizo de una manera inocente y ella como quiera puede acusar a esta persona de un delito sexual. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿qué haces tú dándole un beso inocente a una persona? Hay momentos, por ejemplo, momentos de euforia, lo vimos en el caso este del futbolista este, del manager, del presidente de la federación de soccer de allá de España, que en un momento de euforia le dio un beso a una de las chicas. Pero eso estuvo mal, y tuvo sus consecuencias. Estuvo sus consecuencias y todo, la chica no se había mostrado, tú sabes, de que era un insulto y nada de eso hasta después. Quizá no lo hizo porque obviamente tú no te vas a ir en contra, uh-huh, del jefe mayor del grupo. Pero un momento de euforia, a mí no me molestaría que viniera alguien donde a mí a darme un beso. A mí no me importa que sea de euforia, de tristeza. Cuando a mí me criaron desde niña, me enseñaron que cualquier persona que me toque sin consentimiento es agresión sexual, porque ahí es que vienen los depredadores, uh-huh, no importa la edad que tú tengas. Yo tengo una niña y cuando mi hija tenga, qué sé yo, 18, 17, y venga cualquiera y me le dé un beso en la boca, uh-huh, sin ella habérselo pedido, para mí es agresión sexual. Tu niña puede hacerse para también a otro muchachito. También es agresión, agresión sexual. Eso se puede virar la tortilla también. Por eso es que yo, cuando los educo, le digo, usted no le puede poner, uh-huh, la mano a nadie. A tus compañeros, a mi hija que es hembra, yo le enseño que no puede tocar a un compañero, de igual a los varones. Para mí es agresión cualquier persona que se acerque, uh-huh, a ti y te dé un beso sin consentimiento. De hecho, cuando tú vas a saludar a una persona, tú ves físicamente cómo es la postura. Uh-huh. Hay gente que te da la mano inmediatamente. ¿Por qué? Porque no quiere que tú le dé un beso, ni siquiera en la mejilla. Bueno, señores, para mí hay casos y hay casos, ¿verdad? Hay casos específicos donde sí hay agresión y hay otros casos donde no la hay. Agresión es que te den algo que usted no lo ha pedido, cuando hablamos en términos sexuales. Ahora yo tengo la pregunta. Si la persona te gusta físicamente, te da un beso, si vieron feo, ya no es feo darte un beso, pues tú te ofendes. Quieres Brad Pitt a dártelo y tú te quedas así. Pero tú acabas de condicionar ahora mismo lo que me preguntaste. Si te gusta, si me gusta, es obvio que me gusta. Ahora, si no me gusta, sí, pero lo está haciendo sin permiso. Pero no te pidió un consentimiento para darte un beso. Porque me gusta, exacto, pero ya ustedes lo están condicionando porque hay un gusto de por medio. Porque estamos hablando de consentimiento. No, hay un gusto de por medio. De eso es lo que se trata la ley, de consentimiento, no es del acto de dar el beso. Cuando hay gusto y tú estás quizás esperando, uh-huh, eso es lo que le llaman, le rompe un beso a mi enamorada. Eso hay un condicionamiento. Ahora, si tú y yo no somos nada, uh-huh, y no hay un gusto de por medio, no hay una necesidad física, uh-huh, de que, ay, me encanta el tipo, que
tú haces tocándome, viejo? Bueno. Yo no, ¿qué yo hago, por ejemplo? Tú ves que hay partes grises en esto. No es gris, Alfredo. ¿Cómo, cómo mi jefe en un momento de euforia? No es blanco y negro. Hay lugares grises en esta ley. No. Es límite. ¿Cómo mi jefe va a venir en un momento de euforia? Dame un beso en la boca. Vamos a preguntar al público. Vamos a preguntar al público. Piensa en eso. Piensa que el jefe tuyo ven y te da un beso en la boca sin tú pedírselo. Ay, yo se los chuleo para atrás enseguida. Pues yo no, mi amor, porque yo tengo límites. Háganlo. Yo tengo límites y esa es la realidad. Está muy bien hecho esa ley. 212-320-9393. Tribunal Supremo de España ha establecido en una sentencia que dar un beso sin consentimiento expreso es un delito sexual. Pon el beso. Espérate, que estamos produciendo. Llámenos ahora. 212-320-9393. Queremos saber su opinión. Queremos a Elena en la línea que quiere dar su opinión. Elena, ¿qué tal? Elena, mi amor, estás ahí. Buenos días. Ay, me encanta escucharles. Mirarles, estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si será cuestión de crianza de nuestra costumbre dominicana, pero a nosotros nos criaron con respeto a nuestro cuerpo y al de los demás. Sí. Entonces yo entiendo que cuando una persona hace algo para ti, sin que tú se lo permitas, está invadiendo tu privacidad. Totalmente. Y de hecho, hay culturas, mira, la misma España, cuando saluda, te da dos besos. Que no le gusta. Déjame decirte, en Argentina también. Tú vas para allá y gente que te acaba de conocer. Te da un buen beso así. Pero en la también cara. Quiero decirles algo, por ejemplo, es como cuestión de cultura, exactamente como están diciendo, porque y también de como la crianza que tú le das. Por ejemplo, mi hijo cuando estaba pequeño, ahora no sé porque no interactuó con él en la parte del saludo, con sus amistades y eso. Pero cuando él estaba pequeño, él no permitía que nadie le diera besos. Hay niños que no permiten. Que no permiten que tú lo hagas. Y eso está bien. Y eso de que ve, saluda a fulano, eso no, tampoco. Exacto. Hay personas que tú me la presentas a mí y yo le doy la mano. Yeah. Porque no me da la gana de que tú me roces tu cara en mi cara. Bueno. Entonces, para mí es agresión sexual y me parece... deberían de ponerlo mañana. Para mí, si es agresión sexual, si vienen con el intento de agredirme sexualmente. Si no, no. Ah, no, eso no es agresión. En las mañanas, tu café caliente. Y en tu radio escuchas La Bodega de la Mañana. Por 93.1. Amor.